¿Ves? Era Haciéndote. del rey, pero no era en Netflix. La del rey que no podía hablar. Ajá, era aparte, pero sí, El mandó. rey, ¿qué rey? ¿Qué rey yo les he mandado a ver? Uno que era tartamudo. Hablar, que no podía hablar en público, que se le olvidaba todo. Se equivocaron de profesora. No, usted, Miss, usted. Un caso de periodistas que investigaban a unos padres que habían violado A los a... curas. Esa Ya, mandó a ver. eso sí, ya, está bien, eso sí. No, esa fue la mesa de lenguaje, María, espérate. No, esa fue la que yo envié. Sí, Yo es nada que de curas. la otra Yo que de qué mundo. mandó fue otra profesora. Sí, yo de qué mundo me hablo. Bueno, me han hecho reír, chicos, con ganas. Yo, ¿cuándo que no me la he visto? Okay. Sí, esa película pues justamente narra pues la realidad, es un periodismo de investigación, ¿no? Ahora les voy a enviar a ver una película, dos películas, no lo tomen como tarea, no es una exigencia, no es una nota, pero sí permite un poco conocer más de cómo es el ejercicio de la profesión, ¿sí? Entonces, esto es algo extracurricular, hagan de cuenta que se van al cine, no sé. Se las voy a pasar en este instante porque soy tan olvidadiza, pero tan olvidadiza. Dos, dos. No es olvidadiza, sino que tengo tan... Yo no sé, es que estoy ejerciendo la docencia como que siento que la memoria me está fallando. O son tantas cosas que hay que hacer que no sé por dónde empezar. A ver, dos, raya, dos. Bueno, lo bueno es que esto no se está grabando, porque si no me hace la Michile. A ver, ¿qué se las pasa, chicos? ¿Sí? Ay, qué boba, se las paso el 2-2. Ustedes son 2-6. Si ven que estoy media loquita, van a decir los estudiantes del 2-2 está loca la mía. Borrarlas. Bueno, ya no tengo muchos estudiantes en espera. Ok, chicos, esto es algo extracurricular, ¿no? Se las recomiendo, mírenlas, son buenas, son películas muy, me las han recomendado. La primera, súper buena. La segunda no me la he visto, ¿para qué les voy a mentir? Pero este fin de semana lo voy a ver. Háganlo como un ejercicio de la profesión. Sí, miren, por ejemplo, ya mismito, 2 y 10 empezamos. Algo les quiero Buenas enseñar. tardes, Miss. ¿Cómo está? Buenas tardes. Sí. Ustedes en este momento están en la etapa en que se tienen que enamorar de la profesión. Ustedes están ahorita pues en el mejor momento. Sí. Películas sobre el periodista, ¿no? Ustedes hacen así un ejercicio súper sencillo, ¿no? Miren, estas son las más importantes, ¿no? El Ciudadano Kane, El Cuarto Poder, Todos los Hombres del Presidente. Esta fue la que les envié a ver. Buenas noches. Sí, las cinco películas de periodismo. ¿Sí logran ver, chicos? Sí, ¿Están mis. viendo? Sí, profesor. Ah, más tarde, no quiero nada. Sí, aquí están, pues justamente hacen un resumen de qué trata cada uno. Ya lo vamos a analizar. Ya voy a empezar a grabar porque si no después me complica. Mis, sobre la película en Netflix, yo me acuerdo haber visto una que creo que era algo del periodista, así se llamaba, en la que una chica tenía cubría historias de crónica. Y siempre le Ya. gustaba ponerse muy en riesgo para obtener la nota. Tipo meterse dentro del edificio que está en llamas y que se va a derrumbar y demás. Hasta que una persona empieza a regalar como mucha plata a distintas personas por muchas partes de la ciudad. Entonces Ya. ella lo encuentra, pero deja de hacerlo por un instante y luego vuelve a hacerlo. Y alguien que la conoce y quiere algo más, de un cargo político, se hace pasar por él y da a otras personas. ¿Ya? Y ellas le dicen, ah, él fue. Entonces sale a la luz y se hace el medio político, luego se lanza. Y entonces ella se ve, hiciste todo esto solamente para eso. Entonces ahí va a buscar bien quién mismo era. Y bueno, a la final es el chico con el que se termina enamorando, pero ella hace todo la búsqueda periodística para que encuentre las personas y por qué están conectadas todas entre sí. Las que les dio el dinero. Qué bueno. Sí. O sea, y eso ocurre, eso puede ocurrir en el campo de real, ¿sí? Son películas que están muy vinculadas, obvio, son películas, entonces por ahí van a tener sus cosas
Sí, que va a tener una connotación diferente, pero están relacionadas justamente, o por lo menos se puede tener un acercamiento de lo que se puede dar en la práctica profesional. ¿Ok, chicos? Bueno, dicho esto, ahora sí vamos a lo que nos toca materia de estudio. Vamos a grabar. Recording in Ok, señores progress. estudiantes, vamos a iniciar con nuestra clase de hoy, que de acuerdo al sílabo nos corresponde ver la pirámide invertida. ¿Sí? Ok. Como yo se los he manifestado en ocasiones anteriores, no vamos a profundizar mucho, sí vamos a ver la clase porque nos corresponde, pero haciendo énfasis en que ahora hay otros estilos para justamente contar una información y no específicamente hablando de noticias, en términos generales, no reportajes, crónicas y todo aquello, ¿sí? Entonces, vamos, hice unas diapositivas. ¿Sí? Y la vamos a analizar aquí en clase, ¿no? Todo trabajo periodístico, ¿sí? Y no vamos a hablar solo de noticias, sino de trabajos periodísticos, tiene el titular, tiene el antetítulo, el título y los subtítulos, ¿no? En los titulares encontramos estos tres, ¿sí? El antetítulo, el título y subtítulo, ¿no? Para comprensión, de ahí tenemos el link o entradilla. Aquí en el link o entradilla, esto de aquí vamos a tener la siguiente semana dos clases, el día miércoles y el día viernes que me toca con ustedes. Pero Miss, ¿por qué vamos tanto? Porque, chicos, una vez que se nos hace fácil redactar el primer párrafo, el resto es como cuando una persona quiere aprender a manejar, al principio le da miedo, una vez que ya le coge el gusto, ya maneja pues hasta por carretera. ¿Sí? Es igualito. Al principio, que no sabemos, que no podemos, pero yo, entonces es importante el link, ¿sí? El primer párrafo, porque el titular y el primer párrafo es lo que engancha al lector, ¿sí? Es lo que te invita a leer, ¿sí? Entonces, en esto de aquí lo vamos a profundizar la siguiente semana, nos vamos a tomar 2 días, y allí sí va a ser ejercicios. Les voy a enseñar el tipo de lead de cita textual, el tipo de lead de cita indirecta, de cita directa, el tipo de lead múltiple, el tipo de lead de numeración, bueno, todos con ejemplos, ¿sí? Todos con ejemplos y ustedes después van a elaborar ejemplos, ¿sí? Perfecto. Y el cuerpo de la noticia, que obviamente es el que se realiza una vez que obtenemos la información a través de nuestros entrevistados, nuestras fuentes, ¿sí? Una de las películas que les estoy recomendando es específicamente sobre fuentes. O sea, les va a permitir a ustedes entender un poco mejor la clase que les dio la Miss Shirley, ¿sí? O sea, es específicamente para eso. ¿Ok? Así que se las recomiendo que se las miren. Perfecto. Esto es lo que tiene que ver con la estructura de noticia. Para una mayor comprensión les voy a mostrar unos ejemplos. Sí, espérenme un segundito. Ok, bueno, aquí estamos viendo las películas. Sí, vamos a poner el universo. Sí. Ok, vamos a decir que cogemos esta nota, ¿no? ¿Cuál es el titular? Este. ¿Sí? ¿Qué observaciones puedo yo hacer para este titular? ¿Sí? Primero, es un titular demasiado grande. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. 23 palabras. ¿Sí? Este titular no gusta. No debe ser así, ¿no? 18 días de paro deja cerca de 300 investigaciones abiertas en fiscalía y más de 1.600 personas detenidas por la Policía Nacional, por la policía a nivel nacional. Podría editar a nivel nacional. Por la policía, porque en el texto yo puedo explicar que es a nivel nacional, ¿no? Sí, podríamos aquí dividir, ¿sí? ¿Qué es lo más importante? El saber cuántas investigaciones quedan abiertas o las personas detenidas. Entonces, ahí se llama jerarquizar información. ¿Sí? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué es más importante? Podría omitir también la cantidad, ¿no? ¿Sabes qué? La cifra en un titular te da fuerza. Te da fuerza. ¿Sí? ¿Ok? Da como que los datos siempre, los datos duros siempre te va a dar credibilidad. ¿Sí?
Ok, podría ser 18 días de paro, deja más de 160 personas detenidas por la policía. Punto, se acabó. Ok, si ven cómo lo editamos, lo hicimos así de chiquito y de más entendible. Por eso es que hay un antetítulo, el antetítulo es esto, paro nacional. Este es el antetítulo, ¿sí lo ven? Paro nacional. ¿Cuál es el título? Esta cosa inmensa, grandota, que no se debe hacer. ¿Sí? ¿Y cuál es el subtítulo? Es este aquí. El paro nacional arrancó el 13 de junio pasado y concluyó el 30 de junio último, luego de que se firmó un acuerdo entre el gobierno y dirigentes indígenas, ¿no? ¿Sí? Si yo aquí tengo paro, ¿sí? Y acá también tengo paro nacional, podría cambiarlo, ¿ok? Sí, las manifestaciones, las protestas, qué sé yo, cualquier otro. ¿Qué significa esto? O sea, realmente no sé qué le está pasando al universo. Una consultita. Pregunta. Usted ahorita dijo que es esa cosa grandota, fea, que no se debe hacer. O sea, sí. ¿Cuál sería la forma correcta para hacer un...? Los titulares tienen que tener mínimo hasta 10 palabras y lo idóneo es de 8. Los titulares, mientras más cortos, más directos, sean mucho mejor. Ok, sí, entonces deberían ser más, deberían ser más sencillos, o sea, más sintetizados. Léelo tú y mira cómo te das el titular. Claro, o sea, dice 18 días de paro, dejan cerca de 300 investigaciones abiertas en fiscalía y más de 160 personas detenidas por la policía a nivel nacional. O sea, está bastante largo. Sí, dice que es una pausa tuya, porque, ¿sí? Bueno, este es un ejercicio muy sencillo, chicos. Cuando ustedes lean, y por ahí como que les faltó respiración, algo pasa. Es una señal, ¿sí? ¿Okay? Es un ejercicio que tenemos que hacerlo siempre que estemos en la práctica de la redacción. Leemos en un tono alto, que me escuche y me doy cuenta de esto, ¿no? Entonces, ¿cómo lo editamos? Pusimos 18 días de paro, deja más de 160 personas detenidas por la policía. Aunque está de más decir por la policía, ¿quién detiene a las personas? Les voy a contar una anécdota, ¿no? Una vez, cuando nosotros trabajamos en medio impreso, te dan una maqueta ya establecida, ¿sí? Te la dan en blanco o te la dan con letra basura, por eso se dice texto basura. El diagramador te hace el titular, todo, 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 y te pone X, 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 X. Y yo tenía que titular algo. Yo les comenté que yo ingresé a trabajar en el área de espectáculo, de diario telégrafo, de pase a cultura, de bueno, ya toda la historia. Y me tocaba titular algo, porque una de las reinas de Guayaquil, en aquella época me tocó hacer la cobertura de la reina de Guayaquil, había dicho que quería trabajar por las mujeres embarazadas, ¿no? Y no me entraba el titular, porque te dan un espacio determinado. Y no me entraba y me dice mi editor, Shirley, ¿y los hombres se embarazan? Y yo le digo, no. Entonces simplemente pon embarazadas, que la reina actual va a trabajar en beneficio de las embarazadas. Y yo me rompía la cabeza, pasé minutos ahí que no me entraba y le daba la vuelta porque quería poner mujeres embarazadas. ¿Sí? Entonces a veces hay situaciones que se dan por entendido, ¿no? O sea que, a ver, no podemos pensar que el lector todo lo sabe, pero hay situaciones, ¿sí? Que todos tengamos una educación o no tengamos una educación, tenemos el conocimiento, ¿sí? Entonces, a eso me refiero, no confundir mis palabras. ¿Ok? Entonces, aquí ya estamos viendo lo que hablamos hace un momento, el titular, el antetítulo, paro nacional, miren, paro nacional, paro, y acá empezamos con paro. ¿Ok? Eso se llama lo que decía un editor, ¿sí? Nos decía mi editor David Sosa, nos decía que eso era justamente... Me fue la palabra. Como que no teníamos un buen vocabulario, ¿sí? Pero nos decía otra cosa, ya ni me acuerdo. Pero era algo como que se nota que no tenemos esas palabras exactas como para decir lo mismo, no usando sinónimos, no digo usar sinónimos, pero sí algo que enriquezca de que tú como periodista tienes un vocabulario más amplio. ¿Sí? Ok, aquí el pie de foto. Si vemos aquí este pie de foto, o sea, les estoy enseñando ahorita lo que no se debe hacer. Ya me enseño más o menos qué es lo que se debe hacer, ¿sí?
Van a decir, la Michi le enseña lo que no sé. Ok, entonces miren, esto es un párrafo, ¿sí? De unas, de tres líneas. Ok, es un párrafo. Este es el pie de foto. ¿Qué se pone en el pie de foto? En el pie de foto no se pone lo que el lector pueda ver en la foto, porque es por sobreentendido. Sí pone datos adicionales a la foto, ¿no? Y no puede ser tan largo. Lo idóneo no es que sea tan largo. Entonces vamos a buscar por aquí. Creo que me encontré uno que no era tan largo. Creo que era este. Vamos a ver cuál era. Déjenme ver. Sí, ¿sí ven? Esto es lo idóneo. ¿Sí? Desde hoy rigen los nuevos precios de las gasolinas Eco y Extra y del 10, según decreto 467. Se acabó la historia. ¿Ven? Esto es lo correcto. Un pie de foto de una sola línea, ¿no? Aquí vemos un titular un poco más pequeño, sin embargo, esto es una viuda, se le dice viuda en los términos periodísticos, y esto se ve horrible si fuera impreso. O sea, no se debería exponer esto, ¿no? Precio de gasolina Extra y Eco a 2.40, la del diésel a 1.75, y están en vigencia en Ecuador. ¿Cómo podemos mejorar este titular? A ver. Se podría poner, entran en vigencia los nuevos precios de la gasolina Extra y Eco a 2.40 y del diésel a 1.75. La idea va por ahí, pero nunca puedes empezar con un entra en vigencia. Ya. Podría ser en vigencia, ¿sí? En vigencia, sí, precios de la gasolina Extra y Eco de 2.40 y diésel a 1.75. ¿Sí? ¿Qué eliminamos? Eliminamos esto, eliminamos lo de acá, ¿sí? En vigencia, eliminamos en Ecuador. ¿Se hacen cuenta cuántas palabras menos vamos eliminando? ¿Ok? Ya, perfecto. ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque ya mismo me van a hacer ese ejercicio. Ya mismo ustedes van a acordar cualquier titular, me lo van a leer y decir, mismo, lo dejé en tal forma, lo edité de tal manera, ¿sí? ¿Se acuerdan que ustedes escucharon el video que les envié sobre que nosotros tenemos que ser nuestros propios editores? ¿Sí? Entonces allí vamos a aplicarlo, ¿no? Todo lo que vamos escuchando vamos a aplicarlo. Ok, entonces ya les enseñé, ¿sí? El tema de los titulares, el subtema, sí, ven, aquí dice Ecuador, aquí dice economía, bueno, ok, ya. ¿Qué más les quiero enseñar? ¿Cuál es el desarrollo del cuerpo? Vamos a buscar este, pero estos titulares sí que están, pero no sé hoy. ¿De qué es que les pasa? Vamos por acá. Yo por eso en esta actualidad, ahora yo estoy consumiendo medios independientes. Estoy consumiendo Gato. Los diarios se están actualizando, mira. ¿Qué cosa? Los diarios se están actualizando. Sí. Porque es una tendencia que sucede con todos, hasta el ABC, no, el New York Times, y por eso. Sí. Ok, Ministerio de Agricultura inició la entrega de semillas, insumos fertilizantes subsidiados hasta el 70%, ¿no? Miren, el Ministerio de Agricultura inicia la entrega. Ministerio de Agricultura entrega semillas, insumos fertilizantes subsidiados hasta tal. El inició, entrega, estamos ahí ya dos verbos utilizando. En pasado y en presente. ¿Se dan cuenta? Ok, ¿cuál es? Este es el link. Esto es un link. ¿Sí? Esto es un link. ¿Sí? Esto es un link. Que esto aquí lo vamos a profundizar. El desarrollo del cuerpo viene a ser todo eso. Vamos a trabajar con otro medio que nos permita hacerlo. ¿Ok? Vamos a trabajar con el comercio. Hasta que me lo permita. Ya estoy que me afilio a ellos y una otra cosa es el tiempo que no he podido. Ok, vamos a poner actualidad. Vamos a ver, ¿no? Vamos a ver, mire, tienen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 no está tan mal. O sea, puede ser hasta 12, 13, pero no, de preferencia menos. O sea, así se ve como... ¿Sí? Aquí reacciones ante el segundo diálogo gobierno y la CONAE. Vamos a poner aquí. ¿Cuál es el desarrollo del cuerpo? El desarrollo del cuerpo justamente es esto. El segundo, el tercer, el cuarto párrafo. Miren, aquí está justamente, algo me permite aquí enseñarles. Esto de aquí que se está usando, si ustedes ven,
¿sí? Juana Loaica, ¿sí? Ta, 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 ta. Eso de aquí en la actualidad se está utilizando como recursos, ¿sí? No es una fuente, pero sí se lo puede utilizar como un insumo, ¿ok? No abusar mucho de aquello, no abusen tanto de eso, pero sí se lo puede hacer, ¿no? Sí, el desarrollo viene a ser todo esto. Mira, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas. Lo idóneo para escribir un párrafo está entre 5 a 6 líneas. 5 líneas está bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 líneas, chicos. Por más que esté muy bien redactado, muy bien estructurado, no va a llamar la atención para leerlo. ¿Sí? No va a llamar la atención para leerlo. Vamos a ver si encontramos aquí un párrafo de lo que les estoy hablando. Miren, más o menos esto es lo correcto. Si ve de 3 líneas, si ve 3 líneas, 5 líneas, o sea, así se deben escribir los párrafos. Párrafos cortos, ideas claras, frases cortas. ¿Sí? Estos son los párrafos idóneos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, mis. Miren, si se dan cuenta aquí los párrafos, si se dan cuenta, mire, aquí dice, este miércoles 29 de junio de 2020 aún se mantienen varios cierres viales en la capital. Esto está fatal. La Agencia Metropolitana de Tránsito, se informa sobre las vías afectadas. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando y es lo que me estoy dando yo cuenta, chicos? Y se los digo con mucha humildad. Los medios de comunicación en la actualidad no tienen para pagar periodistas. Están trabajando mucho con practicantes, pero ¿qué ocurre? Hay practicantes talentosos, muy talentosos, pero si no tienen una guía, no tienen una orientación, no les van indicando que así no se hace, que ese no es el camino, es los productos que estamos revisando, ¿sí? Yo en este momento soy tutora de prácticas preprofesionales de 2 estudiantes, y yo soy meticulosísima en faltas ortográficas, en estructura y todo eso, ¿no? Y me dice, mija, usted me corrige, pero allá donde hago las prácticas, no. Tal cual como yo hago, me publican. ¿Sí? O sea, allá donde estoy, no, pero usted me corrige, entonces por eso le paso a usted. Porque allá me publican tal cual como estoy. Sí, incluso, disculpe, sí. Yo he leído notas en las que le falta una letra. O sea, no es quizás una falta de ortografía como AIGA. El tipeo. No, exactamente, les falta una letra. Y de verdad, yo me quedo sorprendida porque digo, ¿cómo puede ser en un medio conocido? O sea, como el comercio. El comercio, sí, muy bien, gracias, hija, por tu aporte. El comercio es uno de los medios de comunicación. Realmente era uno de los mejores que estaba haciendo periodismo escrito. ¿Sí? Tenía muy buenas plumas. ¿Sí? Para tú poder ingresar a trabajar en comercio te hacían un pocotón de evaluaciones, ¿sí? La evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación de la evaluación. Llegabas a la quinta evaluación y tú ya no sabías si seguías una sexta o qué, ¿sí? Yo en algún momento casi ingreso a trabajar allí, no entré sinceramente porque me hicieron dar miedo. Me decían que ahí no tenías vida, entrabas, no salías, tenías horario de entrada, tenías horario de salida, que no sé qué, no sé cuánto, que era súper difícil. Entonces sí iba a ganar lo mismo, y yo estaba acá trabajando, y ganaba el mismo sueldo, y ya conocía el trabajo. Tenía una estabilidad laboral, cambiarme a otro trabajo donde me decían que me iba a estresar, donde recién iban a conocer mi forma de trabajar, entonces esa no fue. Pero el comercio era uno de los medios, como decir... trabajar en el New York Times, una cosa así, acá en Ecuador, ya era lo mejor, era uno de los mejores. Sí, a mí también me sorprende, al igual que dice Joana, ¿no? Toparte con esos errores de tipeo, que es simplemente una distracción, y como ya no tenemos correctores en los medios de comunicación, como ya no hay esa mente fresca que es el corrector por lo general ingresaba a trabajar a las salas de redacción a partir de las 2 de la tarde, ya bien almorzaditos, entonces venían pues con una mente fresca y te miraban todo pues con lupa, entonces no habían tantos horrores ortográficos como los hay en la actualidad, ¿sí? Pero bueno, de eso vamos aprendiendo. Entonces, ese es el ejercicio que debemos hacer, revisar qué se está haciendo mal para nosotros no causar esas mismas emociones que en este momento, cuando estamos del otro lado, ¿sí? nos provocan a leerlas. ¿Alguien me está diciendo algo en el chat?
Sí, las del extra son cortitos. Sí, es que así son los titulares. No coincido con el estilo del titular del extra, pero son cortos. O sea, en lo que se encuentran correcto es que son cortos. Y ese es realmente lo que se exige. Lo más complicado también es poner el titular. Sí, es complicado, chicos. Hay que tener una experticia para poner titular. ¿Okay? Entonces, hasta el momento, ¿qué estamos aprendiendo hasta el momento? Estamos aprendiendo justamente que la nota periodística, no hablo noticia, las notas en generales, crónica, reportaje, una entrevista, un documental, todo, ¿sí? Lleva un antetítulo, un título y un subtítulo, ¿sí? La foto tiene que ir con un pie de foto, ¿sí? Que no insulte la inteligencia del lector, ¿no? Si yo tengo una foto donde se ve una niña sentada, pongo la foto, niña sentada. O sea, ya la estoy viendo, ¿ok? Entonces tengo que dar un aporte, ¿no? ¿Sí? Los médicos recomiendan que los niños deben estar sentados por lo menos 4 horas al día. Estoy dando un aporte a la foto, ¿sí? ¿Ok? Perfecto. Y el cuerpo de la noticia, que es lo que nosotros ya vamos a ir desarrollando en estos días, porque tenemos hasta antes del 19 de diciembre, perdón, estoy hablando, del 19 de, o el 20 de julio, que son los exámenes, tenemos que terminar la unidad 2, que es la noticia. Y vamos a terminar la unidad 2 con bien elaborada una noticia, bien hechecita, ¿sí? Perfecto, entonces nos quedamos en esto, Eli y lo de acá lo vamos a desarrollar en las siguientes clases. Vamos a entrar justamente al tema de la pirámide invertida, ¿sí? ¿Qué es la técnica de la pirámide invertida, no? Aquí está, se debe considerar las siguientes interrogantes en el IC, ¿no? Aquí se les ha dividido cómo debería ser, ¿no? En el IC tiene que estar el qué, el quién o quiénes, el dónde, el cuándo, ¿sí? Cualquiera de estas preguntas, en lo particular, yo creo que se debería, y digo yo creo, porque no es que sea la fórmula perfecta, exacta y correcta, no. Es la que a mí me ha dado un poco de satisfacciones, ¿no? Siempre debemos protagonizar, ¿sí? ¿Quién o quiénes? Son los personajes que aparecen en la noticia, el sujeto, la institución, el protagonista, o sea, es lo que nos interesa saber. Si vamos a hacer una noticia, o un reportaje, o una crónica, o una entrevista, qué sé yo, sobre incendio, ¿sí? ¿Qué nos interesa? Conocer justamente aquellos que quedaron pues, en abandono porque perdieron su casita y todo aquello, ¿no? Los protagonistas, ¿sí? Esto de aquí es importante, ¿no? Y el qué pasó, qué ocurrió, ¿sí? El qué pasó. El qué pasó justamente es el que cuenta el motivo, la acción y el suceso. Entonces, estos dos sí siempre deberíamos utilizarlos en el primer párrafo, respondiendo estas preguntas, ¿sí? El dónde y el cuándo lo podemos ir respondiendo en el segundo párrafo, ¿sí? O puede ser en el primer párrafo, respondemos todo esto y ya se les voy a enseñar con un ejemplo. En el cuerpo, ¿qué respondo en el cuerpo? Respondo el cómo y el por qué, ¿sí? ¿Qué significa cómo? Describo la circunstancia, la participación del sujeto. ¿Cómo fue? ¿Sí? No, que cuando yo vi que la casa empezó a incendiarse enseguida, fue a ver a mi hijita que estaba en el cuarto, en el dormitorio, ya ahí te va explicando el cómo fueron defendiéndose en esa situación, ¿no? Y el por qué y el para qué, la razón de los hechos, ¿sí? El por qué se dio ese incendio, se dio por malas instalaciones eléctricas y qué sé yo, ¿ok? Y en el cierre siempre tiene que ir ideas complementarias. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, qué sé yo, el cuerpo de bombero o personal del cuerpo de bombero recomiendan a la ciudadanía que deben cada 5 años examinar su sistema eléctrico para evitar este tipo de situaciones. Me estoy inventando, ¿no? ¿Ok? Podría ser ese uno de los cierres, podría ser. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, yo aquí les tenía, déjenme ver, si no me equivoco aquí. Ya, aquí, este aquí yo me lo encontré, me pareció súper chistoso. Vamos a escucharlo. Pero es como que didáctico también, ¿no? Para que tengan mayor claridad. Hola,
Miss, vemos la... yo sé, partitura. El PowerPoint. No se ve, profesor. Ah, no se ve. Ah, ya, perfecto. Gracias. Gracias. ¿Ahí? ¿Ahí se ve? Sí, Miss. Ya, perfecto. Aquí está, esto es lo que me interesa. De aquí viene. Presten atención desde aquí. Pirámide invertida, porque la pirámide invertida te permite desde el primer párrafo tuya, o sea, solamente el lector leyendo el titular y el primer párrafo ya se informó de la noticia, ya se informó del hecho, ¿sí? O sea, puede ser que no te lea ni el segundo, ni el tercero, ni te termine de leer, pues ya el lector se va informado, ¿sí? Entonces, esa es la razón de por qué tú tienes que responder estas preguntas. Sin embargo, como todo se va innovando, esas preguntas las podemos responder en todo el desarrollo del texto. Y se lo aplica también cuando haces una crónica o un reportaje, ¿no? Ahí están contando pues, justamente el caso de Homero Simpson, ¿sí? De qué pasó, cómo pasó, el día que pasó, todo esto, ¿no? Todas estas preguntas, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la actualidad, los medios de comunicación, ¿sí? No te compran la noticia, ¿sí? Porque la noticia ahorita, en la actualidad tú coges y vas a hacer una cobertura y tú en Twitter puedes informar. Ya los medios de comunicación tradicionales están en todas las redes sociales, ¿sí? Entonces tú tienes que contar algo diferente a lo que ya se ha dicho. Entonces la pirámide invertida no te permite eso. La pirámide invertida es justamente ya algo establecido, ¿sí? Que justamente te limita a informar de una forma como que todos los podemos hacer, ¿sí? Entonces no te marca esa, digamos, esa diferenciación que te puede dar a ti en tu estilo con los demás colegas, ¿sí? Entonces esa es la razón de por qué en la actualidad no se utiliza mucho la pirámide invertida. Y se acuerdan que el ejercicio que hicimos con ustedes, si no me acuerdo, fue con ustedes o fue con el otro grupo, por allí que algún estudiante encontró una noticia y pensaba que era crónica porque la forma como le iba contando, cómo iba contando el suceso de un accidente, creo que era de tránsito, no sé si fue aquí o fue en otro paralelo, ¿ya? Pero es eso, porque ahora te piden que humanices la noticia, ¿sí? Ahora te piden que le des un rostro a la noticia, ¿sí? Entonces, si voy a hacer una cobertura del paro, no vas a empezar como que, sí, aquí nos encontramos en el paro nacional, ¿en dónde? No, no es así, sino como que Juanita, Juanita de las 3 de la madrugada ha caminado 10 kilómetros para encontrarse con sus compañeros, o sea, empiezas a contar una historia, ¿no? Y de ahí tú dices, al igual que Juanita y tantas personas, ¿sí? Entonces, eso es la información, y eso no significa que no sea la noticia, no significa que no estoy cubriendo una manifestación, sino que lo estoy contando de una forma diferente, ¿sí? Que permita al lector, uy, pobre Juanita, una mujer de 50 y pico de años, aunque la edad no es necesaria, caminando 10 kilómetros, o sea, ¿sí? Entonces, lo importante cuando tú generas una emoción, ¿sí? En tus televidentes, oyentes o lectores. ¿Alguna pregunta hasta el momento, chicos preciosos? Sí, cuando dijo televidentes me confundió, porque yo tengo esto, lo que usted nos dice de la pirámide invertida, ¿es para las noticias escritas o para las para de... Todos.
para todos. Los géneros periodísticos, simplemente, en la historia de los géneros periodísticos, primero nace en la prensa escrita, pero después migra a la televisión y a la radio. ¿Sí? Migra. O sea, tú lo vas a ver en radio, lo vas a ver, pero con algunas características un poquito diferentes, pero la esencia es la misma. La esencia es la misma. ¿Por qué? Y en televisión mucho más. Porque en televisión tú tienes menos de un minuto para dar a conocer una noticia que te encuentras en ese momento cubriéndola. Entonces ya pierdes segundos valiosos cuando tú dices, y me encuentro aquí en el barrio Santa Mónica, París. Ya, ahí yo ya perdí segundos. ¿Sí? Si yo ya estoy en el barrio Santa Mónica, ¿sí? De una aprovecho para empezar directamente con las entrevistas, ¿no? ¿Alguna pregunta? Si les queda algo duda en mi exposición, pregunten, chicos, con confianza. No, mija, ahorita está claro. Ya, perfecto. Ok. ¿Qué es lo que les quería enseñar, chicos? Es un videito muy corto, referente, bueno, ustedes saben que yo soy seguidora y tengo como referente a Leila Guerreiro. Leila Guerreiro, Martín Caparrós, Diego Fonseca y unos cuantos más, ¿no? Entonces, quiero responderle a ustedes tal vez esa pregunta, Miss, ¿cómo aprendo a redactar? ¿Sí? O Miss, ¿qué tal situación? Yo les envié, justo el día que no tuve clase con ustedes, les envié dos videos, ¿sí? Vi el foro, no tuve pues, como soy tan, me olvidé de hacerles la consulta a ustedes sobre qué les pareció, qué les llamó la atención, ¿sí? ¿Por qué? Porque los materiales no tenemos que escucharlos o que verlos solamente para el momento, sino para cuando estemos fuera de acá, del aula de clase, ya seamos profesionales, aplicar aquellas experiencias o consejos de personas que ya pues tienen un prestigio ganado o tienen algunos años de experiencia, ¿no? Que nos va a permitir a nosotros pues justamente ir por ese camino de satisfacciones. ¿Okay? ¿Alguien se acuerda de algo de aquellos dos videos que vieron? Porque les envié a ver uno solo. De la crónica. Ya, esperemos un ratito si eres tan amable. Chicos, les voy a poner justamente un videito, lo que les estaba comentando Leila Guerreiro, para que ustedes los escuchen mientras yo ahorita atiendo un caso muy importante con un compañero docente y regreso y debatimos sobre este video, ¿sí? Espérenme un segundito. Déjame dejar estar esto, chicos. Ya. En medio de este panorama, también encontramos de pronto muchos periodistas o mucho material que no siempre es bueno. Hay, en algunas oportunidades yo lo he escuchado que usted comenta que el periodista es un vehículo más no el protagonista de las historias. Sí. Y entonces en esto nos encontramos con que, bueno, hay como mucho facilismo también y ese uso de contar todo en primera persona. ¿Qué piensas tú de eso, de la primera persona? No, a mí me parece estupendo escribir, digo, si se escribe bien hay que escribir en primera persona, segunda persona, tercera del plural, o sea, no es es un error creer que hay que ir en contra de alguna manera de mirar el mundo desde la primera persona. Es como si yo te dijera que uno necesariamente, si es periodista, tiene que estar en contra de la metáfora. No, no existe, eso es una burrada. Sí creo que cada historia precisa para ser contada de una forma narrativa determinada. Hay periodistas que escriben en primera persona y lo usan estupendamente bien. El problema es cuando el periodista se pasa el tiempo mirando a cámara y hablando de la lectoria, haciendo guiños,
y está por delante de la historia que fue a contar, o cuando el periodista aparece para contar banalidades como, no sé, el ministro de Economía me esperaba en su escritorio y me sirvió un café, y uno dice, bueno, todo esto da lo mismo si lo contás en tercera persona, o sea, la aparición ahí perturba y da un poco de vergüenza ajena. Es mi reacción con la primera persona mal usada es esa, como la vergüenza ajena, como si, o sea, ¿por qué me estás hablando de...? ¿Por qué apareces vos? Es como un director que está haciendo una película y que de pronto se cruza en cámara. Pero eso lo hacen, digo, Herzog aparece en sus documentales por momentos. Y es maravillosa la aparición. No te da vergüenza ajena. Pero bueno, hay que ser Herzog. Hay que ser un tipo que sepa cómo manejar ese recurso, digamos. En principio, creo que no hay. El otro error que se comete también es pensar que hay cosas que son malas solo porque están mal escritas en primera persona. Hay muchos problemas, otros, que tienen que ver con la mala construcción de un con la mala construcción de un texto, que no tienen nada que ver con la primera. Se puede escribir, hay gente que escribe pésimo en tercera persona, digamos. Entonces no, los textos tienen problemas de... No, por ejemplo, muchos periodistas no se preocupan por lo que se llama contexto. Entonces escriben como si todo el mundo participara y estuviera dentro de su cabeza y comprendiera perfectamente cuál es el contexto histórico, social, cultural, político de una situación determinada. Y esto no es así. Hay problemas serios en muchos textos que se leen publicados de equilibrio, digamos, entre de algo tan sencillo como decía el principio, el medio y el final de la nota, o sea, las cosas terminan a veces abruptamente, se le dedica muy poco espacio a algo y se le dedica enorme espacio a otra cosa que es mucho menos relevante. Hay graves problemas en las transiciones, o sea, cómo haces avanzar el relato, la cronología, el manejo de los tiempos verbales. Muchos empiezan narrando el presente, o sea, para narrar el presente siguen contando, pero en pretérito y después vuelven al tiempo presente. Digo, hay la diferencia entre ¿quién era Piglia que decía que la diferencia entre el que quiere ser escritor y el que es escritor es la autocrítica? Y yo coincido con eso. Me parece que uno se tiene que ocultar a uno. Uno tiene que ser el primer gran editor de sus propios textos. No hay un buen periodista que no sea un gran editor de sus propios textos. Me parece que hay poco trabajo con eso. Bueno, a propósito del contexto, hace pocos días... te contaba fuera de cámaras, estuvo Martín Caparrós. Sí. Y en sus intervenciones también comentaba sobre afinar la mirada. ¿Cómo afina Leila la mirada frente a una historia? Vamos, ¿qué tiene presente? ¿Qué tiene en cuenta? ¿Qué se centra? Mira, creo que básicamente cada historia tiene... no hay una fórmula para eso. Yo creo que lo fundamental con la mirada, a mí me parece fundamental la mirada, como periodista. Yo creo que lo fundamental es... La mirada es como un músculo... si salís a mirar cada tanto, ese músculo está como flojito, achanchado, digamos. Es como si de pronto una vez al año haces 500 abdominales, no pasa nada, o sea, nunca vas a lograr nada con eso. Con la mirada es lo mismo. Si salís una vez por año a entrevistar gente y a la calle, yo creo que esa mirada es algo que se va afilando, uno se transforma como en un... Como, la mirada se transforma en un músculo y uno empieza a entender qué cosas tiene que ver, pero esas cosas no son las mismas en todas las realidades que abordas. A veces, en un perfil que estás haciendo, es una mirada más, no requiere tanto mirada sobre ese personaje, sino sobre su periferia, que puede contar más de él que sobre esa persona. En las crónicas más complejas, más corales, bueno, tienes que estar muy atento a si estás contando un poco como... todos los costados posibles de ese, nunca puedes abarcar todo, digamos, todos los costados posibles de ese relato, si no te estás dejando afuera, no sé, la voz de las víctimas, la voz de los victimarios, la voz del denunciante, la voz del denunciado, si miraste bien el territorio, hay como una cantidad de preguntas más o menos obvias que uno se hace al principio, y después creo que hay que ir con mucha información. La información es básica, la información previa, quiero decir, para tener una mirada, ¿no? Y si yo te digo ahora, salí y hacé una crónica de la ciudad de Bucaramanga, te vas a sentir lanzada al vértigo, porque no vas a entender qué contar, digamos. Entonces la mirada te ayuda a encontrar ese qué contar. Para eso tenés que tener información previa. Es bonito y lindo también ir a un lugar con la frescura de la mirada, ¿no? Pero bueno,
No cualquiera lo puede hacer eso. Hay que tener la mirada muy entrenada para saber qué mirar cuando lo que quieres aplicar es la pura frescura de estar en un lugar sin demasiado. Se puede hacer, ¿eh? Hay cosas divinas con eso. Pero me parece que es eso, es como la mirada se entrena y se entrena mucho leyendo a gente que sabe mirar. A mí me sirve muchísimo leer a muy buenos periodistas y fijarme en... La vez pasada estaba leyendo un relato, un perfil de... No es un perfil, es como una croniquita cortita de George Bush que hizo George Clinton, un gran periodista americano. Y el perfil se llama El juego de la herradura. Entonces cuenta un momento en el que fue a entrevistar a Bush, pero no dice nada de la entrevista, y cuenta cómo Bush lo invitó después con su mujer a jugar a un juego de la herradura, que es como, supongo, tirar una herradura a una especie... Y de qué manera ese juego de la herradura y todo lo que va pasando ahí en la periferia del personaje central, ¿no? El presidente de la nación, termina develando cosas del tipo que son tanto más importantes que saber su opinión acerca de la guerra del Golfo, suponte, ¿no? Entonces, como la mirada del sesgo, ¿viste? Como trabajar mucho eso también, no mirar lo obvio, tratar de ir en contra del lugar común, pero no como método tampoco, porque si no también te puedes transformar en un cínico y eso es muy poco interesante. Claro. Bueno, digamos, sumado al contexto y a la mirada, hay algo que también me causó mucha curiosidad ahora en un libro, y es escuchar pues, tanto a Martín Caparrós como a Sergio Ramírez hablando sobre el uso de las palabras. Ya. Entonces decía Martín Caparrós que pues, el uso de las palabras es tan importante que es simplemente dar clic derecho con el ratón del mouse y buscar un sinónimo. Y Sergio Ramírez decía que pues, también esto se pierde un poco porque ya no nos interesa memorizar, ya no nos gusta memorizar. Entonces, frente a esto, ¿qué opina usted? ¿Nos hace falta conocer más el diccionario? ¿Es pereza mental? ¿Qué ocurre frente a esto? ¿Por qué siempre caemos en las mismas palabras y no buscamos otras o no nos preocupamos por utilizar otras palabras? Mira, para mí es muy incomprensible. Si alguien escuchen, chicos, quiere escribir, escuchen. Lo mínimo que tiene, supongo, es un deslumbramiento con la posibilidad de pintar cosas con palabras. Yo te diría que casi colecciono palabras, o sea, de pronto voy leyendo y veo tal palabra, tal símil, o tal construcción, o tal recurso narrativo, y mi cabeza va como archivando eso para aplicarlo más adelante. A mí me parece que la única manera, uno no puede leer el María Molinero, la RAE, es aburridísimo, o sea, está súper, yo los uso mucho, pero te quiero decir, no es que uno va a buscar palabras ahí, uno busca palabras en las novelas y los cuentos y los relatos periodísticos o los ensayos de los tipos que las saben usar. Si vos lees un relato como algo supuestamente divertido que nunca volvería a ser, de Foster Wallace, en un momento el tipo para describir un barco blanco, él va a tomar un crucero, ¿no? Va a ser el desafío es que la revista Esquire lo manda durante 7 días a tomar un crucero por el Caribe. Lujoso, pero bueno, también de estos como muy multitudinarios, son como 7 pisos de barco, ¿no? Entonces el tipo está todavía en el puerto, digamos, de Fort Lauderdale, creo, y está esperando que salga el barco, muy a la Foster Wallace, ¿no? Como preparándose para una experiencia que para un tipo como él es como pesadillesca. Y entonces en un momento dice, acerca del barco, que era tan blanco que parecía que lo habían hervido. Digo, wow, o sea, construir un símil de esa manera. Entonces... dejarse impactar por esas cosas, digo, y ser ambicioso, querer construir algo que tenga esa potencia después, construir algo que quede escrito, impreso, y alguien en otra ciudad, a mucho tiempo después, pueda pasarle con eso lo mismo que a vos te pasó con esa frase de Foster Wallace. Entonces digo, cuando uno escribe, es antes que eso, un lector. Y si sos un lector que además escribe, tu cabeza lee de otra manera. Lee de esa forma un poco caníbal, un poco animal, un poco brutal, un poco rapiñadora, ¿no? Queriendo esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto me lo quedo, esto me lo quedo, digamos. No para plagiar, pero sí que sirvan incluso como disparadores de tu propia inspiración. A mí... yo no sé si perdemos la memoria o si sí me parece que perdemos y que pierde, y eso lo veo mucho en periodistas más jóvenes,
es la absoluta falta de lecturas que hay. Y yo creo que si no lees, no puedes escribir. Todo lo que alimenta tu escritura tiene que ver con muchas cosas, con vivir, con tener calle, con ir al cine, con muchas cosas, pero también con leer. Para mí es incomprensible alguien que quiere escribir y no quiere leer. No sé, es como digas que alguien quiere vivir y no quiere comer. No, es como incompatible una cosa con la otra. Entonces, me parece que está muy claro para cualquier persona que escribe que no es lo mismo poner la palabra tenebroso que la palabra lúgubre. Está claro, o sea, la letra U tiene un chorro de luz negra casi sobre esa palabra, que no lo tiene la palabra tenebroso, que es una palabra hermosa también, pero que te remite a otro tipo de cuestiones, digamos. Entonces, uno cuando escribe tiene que desarrollar esa sensibilidad, saber que no es lo mismo poner cara que poner rostro. Digamos, no, las palabras no son intercambiables, no son intercambiables. Hay que tener un oído musical de cómo suena una frase. Si no tenés la música de las palabras incorporadas, es muy difícil, creo yo, que puedas escribir bien. Hay prosas más y menos musicales, digamos, pero todas tienen las buenas, todas tienen una música reconocible. Bueno, ok, chicos. Eso es lo que me interesa que ustedes escuchen. Cuéntenme, ¿qué les llamó la atención de todo lo que conversa Leila, de todas esas recomendaciones que nos da Leila? Y nos da, digo, porque esto de aquí ya es no sé de qué año, ¿sí? Pero me sirvió en el ejercicio de la profesión, ¿no? A ver, cuenten, chicos. Compañero Muire, adelante. Yo voy después. A ver, cuenta Erika. Ok, lo que más me llamó la atención de lo que ella habló fue que hablaba sobre contar las cosas, ya sea en primera, segunda o tercera persona, pero si se cuenta todo en primera persona hay que saberlas contar. Creo que eso también lo mencionó usted, de que cuando se va a grabar una, ya sea una noticia, no podemos estar como de que me sirvió esto y me dijo esto y me dio esto, o sea, no podemos hacer eso. Aquí la persona es la a quien vamos a entrevistar. Aquí es la información que nos va a dar, es la, como quien dice, la importante. Nosotros los periodistas no somos protagonistas. En la actualidad yo veo que hay mucho ego, ¿sí? Es como que yo, periodista, quiero sobresalir. Es como, por ejemplo, y no sé si pienso bien y algunos coincidan o no conmigo, pero yo digo, aquí los protagonistas son los estudiantes, no el docente, ¿sí? Somos un equipo, o sea, porque puedo ser una docente y si no tengo estudiantes, ¿sí? No me contratan porque no hay estudiantes, o sea, ¿quién me enseña? ¿Sí? Y pueden haber estudiantes, ya nos pasó este semestre, puede haber un grupo de estudiantes y no hay docente, ¿sí? ¿Cómo el estudiante va a adquirir conocimiento? ¿Sí? Es lo mismo. Acá el periodista es una persona, obviamente, que es el nexo entre las autoridades, entre el gobierno y los ciudadanos, ¿sí? Pero es el nexo, está en medio, no es el protagonista. Y en la actualidad sí se está cometiendo mucho ese error de que a veces no sé con qué cabecita vienen, o qué ideales, o qué mentalidad vienen, de que voy a seguir comunicación, no sé, porque quiero hacerme famoso, ¿sí? No sé, sigue otra profesión porque de periodista. O sea, el periodista es anónimo, ¿sí? Que ahora se ha ido cambiando un poco eso, pero estamos confundiendo roles. Ok, perfecto, seguimos. ¿Algo más querías decir, María? No sé si te interrumpí. Erika, ¿no? Otra cosa era sobre la mirada que ella decía, y también sobre que si a un periodista no le gusta leer, es como que no combina el periodismo con esa persona. Sí, y la comparación que sí es como el que quiere vivir sin comer. ¿Sí? Ok, medio no como, me duele la cabeza, me duele la barriga, paso un día, dos días, pero después ya me pasa factura. Es lo mismo, chicos, es lo mismo. Así la Miss Shirley no les dé tema para leer, ¿sí? Ustedes tienen que interesarse, buscar. Sencillo, ejercicio. ¿Quién me doy la palabra? Dijo que no se te vaya a leer. No, primero te doy la palabra, después se te puede la idea. A ver, cuéntame, Luis. Ya, Miss. No, la verdad a mí me gustó bastante. Yo te escucho mientras busco. Ay, ya, Liz.
Me gustó bastante lo que dijo sobre que no importa, por decirlo así, si el escritor tiene calle, que si tiene experiencia, que si tiene vivencias, si no es un buen lector. Y eso ahorita sacándolo a relucir, se puede decir la generación actual de música, que podrán tener calle, podrán tener barrio bacán, hablan de pistolas, hablan de armas, hablan de mujeres, que no sé qué, pero hablan cosas sin sentido, o sea, sus letras son bastante vacías, pero es porque, vamos a preguntarle a ellos si leen un libro de Pablo Neruda, obviamente le van a decir que no. Sí, se ve. Miren, por ejemplo, estos son los ganadores del fondo para investigación, que, bueno, esto no les quería, bueno, aquí vamos a ver. ¿Sí? Miren, puse temas periodísticos ganadores de premio, ¿ok? Aquí está Brenda, No está, bueno, esto solamente, vamos a ver, conozco ganadores del premio nacional de periodismo, vamos a ver. ¿Sí? ¿Dónde están los temas? A ver, no hay temas. Aquí están tres menciones especiales por su programa Análisis, Cultivando Patria. ¿Sí? Ok, aquí creo que está, ¿no? Redes sociales, en Twitter, no obtuvo tal cosa, ¿no? Quiero, déjenme ver qué encuentro. Conozco ganadores del Premio Nacional de Periodismo, segunda edición de premio, premio de Tenosa, ¿no? Eso, cualquier cosa, eso es ITV. Premio Gabo 2022, ¿no? Premios periodísticos, no, a ver. Mijo, ahorita que mencionó ITV, ¿usted qué piensa de esa academia? Prefiero no emitir comentarios. Inbox. Sí, sin comentarios, premios periodísticos. No, es trabajo periodístico. A ver, crónicas ganadoras de premios. Vamos a buscar, conozca crónicas de Leira Guerrero, ganadora del premio. Ya, crónicas ganadoras de premio. Miren, aquí hay una, no es la hora de callar. Vamos a ver. ¿Sí? Ok. Aquí encontramos temas. ¿Sí? Crónicas, todos los reportajes premiados. Vamos a ver, crónicas, todos los reportajes premiados. Mira, aquí encontramos textos, sí. Más historias con premios, déjenme ver la huella con SIDA. Mira, este es el premio de periodismo categoría audiovisual, ¿ok? Aquí ganan un premio, mujeres supervivientes, ¿no? Entregadas en crónica como premio de reportaje dentro de tal cosa. Vamos a ver aquí. ¿Sí? Sí, crónica mujeres supervivientes. Aquí está cómo empieza la crónica, ¿no? Ana Bella sabe lo que es sufrir violencia de género, huyó de la madrugada con sus cuatro hijos pequeños, ella esa misma noche casi pierde la vida, ¿no? Y empiezan aquí su experiencia, y empiezan aquí a contar todo esto, ¿no? Ok, entonces busquemos temas de lectura, ¿sí? Déjenme ver el otro curso, creo que les envié. Al otro curso se los voy a reenviar, chicos. Es justamente, déjenme ver si se lo envía el 2-2, al 2-6. Ah, no, el 2-2, no. 2-2. Por aquí en la mañana tuve con ellos, déjenme ver si se los envía a ellos. No, solo lo envié esto, solo se los enseñé, fue. No se los envié. Pero bueno, ya mismo les envío a ustedes, chicos, justamente un link donde hay las 100 mejores crónicas de Latinoamérica, donde están todos los cronistas, donde ustedes van a poder elegir a gusto suyo. ¿Sí? A gusto suyo. Esperen, déjenme buscar si lo encuentro aquí de una vez. Espérenme un segundo. Bueno, ¿qué más, chicos? ¿Qué más le llamó la atención de lo que hablaba Leila? ¿Qué más le llamó la atención?
Sí, lo de afinar, perdón, o sea, como que mirar fijamente y no tener una mirada descentralizada para que el tema no se transversa, ¿sí? Como sí. Una mirada fresca y eso, que hay que afinar la mirada, dependiendo. ¿Y cómo la afinamos? Yendo una vez al año a hacer entrevistas y una vez al año a ver. No, chicos, eso es algo, y es lo que les voy a proponer, ¿sí? Que lo hagan de aquí hasta que terminen su carrera profesional. Es un ejercicio que yo le apliqué y me fue súper bien, me ayudó mucho a soltar la mano, ¿no? ¿Qué es, chicos? A veces es importante, no digo Leira Guerrero, este aquí, ¿sí ven? ¿Ven, chicos? Este es un link que se los voy a pasar en este instante, ¿sí? Se los voy a pasar a ustedes. Aquí ustedes van a encontrar, miren, Anfibia, todos los medios de comunicación, ¿sí? Importantes, ¿sí? El Faro, El Malpensante, todos estos medios de comunicación, chicos, ustedes van a encontrar realmente una biblioteca donde van a enriquecer su conocimiento, no se imaginan cuánto. Aquí están justamente los cronistas, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, Diego Fonseca, vamos a buscarlo a Dieguito, Diego Fonseca, ¿sí? Miren, aquí encontramos varios trabajos de él, ¿sí? ¡Ay, mis, pero qué textos más largos! Chicos, ustedes lo empiezan a leer y es una cosa lindísima, ¿no? Aquí está Josefina, dejen buscarle a Josefina es otra periodista que sigo, muy buena. Déjenme buscar con J. Oh, aquí está. Josefina Lucita. Miren. ¿Sí? Aquí ustedes encuentran textos increíbles. No sé si en algún momento yo les hablé a ustedes de pollo, de una crónica que se llama Pollita en Fuga. No sé si les hablé a ustedes de esa. Sí, es la que yo creo que es. Tiene un trasfondo esa historia. ¿Cuál? ¿Cuál tú crees que es? Pollita en Fuga. ¿Que es animada? No. Ah, ya. Esa cuenta el holocausto. Miren esta, Mujica, el presidente imposible. Miren esta cómo empieza, ¿no? En la entrada del rancho hay una cuerda donde cuelgan las ropas de un niño pobre. Una casucha de ladrillo gris a medio a ser pobre. Un desmadre de plantas, juncos, pastos crecidos, yuyos, una hectárea. Esto, por ejemplo, es un link de numeración. Esto es un link de numeración. ¿Sí? Una hectárea de tierra recién surcada y perros, muchos perros, chuchos, que circulan con el paso lerdo de los animales viejos y que cada tanto buscan esquinas de sombras allá en el fondo, pasando unos arbustos en la casa de José Mujica. ¿Sí? Va el periodista y te describe, o sea, imagínate todo lo que encuentras. En la casa de un presidente, bueno, ahora un expresidente, encuentras ropa que cuelga, o sea, te imaginas, o sea, te permite hacerte crear las escenas en tu mente. ¿Sí? Eso es lo que se busca justamente. Chicos, se me va, esperen un segundo, se me va a descargar la computadora. Esperen un segundo. Ay, chicos, no se imaginan. No es una cosa, es otra. ¿Sí? Entonces, ahí yo les estoy dando un material. Que yo digo. Ahí está la mesa servida, chicos, para que se alimenten lo que quieran, ¿no? Este es un texto súper bueno, ¿no? Texto súper bueno. O que dicen, uy, mis, pero tantísimo que leen. Chicos, ustedes empiezan a leer y de verdad que no se aburren, ¿sí? No se aburren de leer. Déjenme ver si les encuentro. Aquí está, y dice temporada de polo. Ok, son aquí algunos temas. Ustedes aquí tienen para elegir lo que quieran, ¿sí? Lo que quieran. Pero háganlo, chicos. Ya les digo, no por la Miss Shirley, no, sino para que les quede el conocimiento a ustedes. ¿Sí? Ok, chicos. Les voy a pasar en este momento. Vamos a pasarle, déjenme ver. Ahí. ¿Sí? Vamos a pasarle.
en este instante, porque si no me olvido. Cada semana, chicos, ustedes tienen que coger un tema que les guste. Un tema que les guste. Ustedes son 2-6, ¿no? ¿Sí? Y lean, chicos, lean. Que es lo único que les ha permitido a ustedes realmente aprender a redactar. No hay, que hay talleres, es verdad que hay talleres, que hay algún estilo, sí. Pero si eso no lo acompañan con la lectura, se les va a dificultar muchísimo. Y la propuesta que les iba a hacer, chicos, ¿no hay preguntas referente a la clase? ¿No? Perfecto. Si no hay preguntas, vamos a hacer lo que es tutorización. Recording stopped. Recording in progress. Entonces, estudiantes, vamos a hacer lo que es tutorización. De acuerdo, pues, a lo que vimos en la clase, que es la pirámide invertida, que como les indicaba, es justamente un método, ¿sí?, que en la actualidad sigue vigente, ¿sí?, y que se lo puede utilizar justamente para transmitir ahora información a través de cuentas de Twitter, a través de redes sociales, y cuando se necesita hacer algo como de presentar la noticia de carácter urgente, y los medios que ahora tradicionales también tienen sus redacciones digitales. En esas redacciones digitales, chicos, allí el periodista por general utiliza la pirámide invertida para informar, ¿no? Cuando ya quieres ampliar la información, ya quieres hacer una crónica, un reportaje, allí la pirámide invertida no aplica, ¿sí? Ahí no aplica. En las siguientes clases vamos a ver lo que son los leads, ¿sí? Que esos leads, hace un momento vimos en un texto un lead de numeración. Vamos las siguientes semanas a conocer varios leads, que es lo que le va a permitir a ustedes tener justamente un estilo. Van a empezar ahí a tener un estilo, ¿sí? ¿Qué significa? Tampoco que todas las notas voy a empezar con un link de numeración, todas las notas voy a empezar con un link de cita textual, o todas las notas voy a empezar con una cita indirecta. No, va a depender de cada circunstancia, de cada trabajo periodístico, ¿sí? Como lo dijo Leila, esto no es algo como que está definido y establecido, ¿sí? Y las personas con mayor experiencia todavía tenemos la película bien clara, porque no es como el médico, que te duele la cabeza, tómate tal pastilla, ¿ya? Porque ya se sabe que esa pastilla es la que funciona. Acá no, acá hay fórmulas, acá hay prueba y error, y acá, porque está hecho pues, por una persona que tiene emociones. Cuéntame, ¿algo me querías decir, Laura Villa? Sí, Miss, es que el internet de mi casa está full mal y quiero ir a la casa de mi tía para conectarme al internet allá. Lo voy a hacer un ratito de clases para ir a la casa de mi tía. Ya, Miss. Vaya. Ya, no hay problema. ¿Qué les estaba diciendo? ¿Qué les quería enseñar? Ah, ya, les quería enseñar, déjenme ver si lo encuentro. Ojalá y lo encuentre. Aquí. Creo que es esto. Esta de aquí, justo estaba aquí mismo lo encontramos, miren, pollito en fuga, ¿sí? Este de aquí, ¿no se los he enseñado a ustedes, chicos? No, solamente les voy a leer el primer párrafo, criterio formado, ¿sí? Criterio formado, a ver, los periodistas tenemos criterio formado, nada nos sorprende, no debemos emocionarnos, justo yo le decía a un estudiante que soy tutora de prácticas, profesionales, eso de que me emociona entrevistarlo no existe, ¿sí? ¿Qué emoción es tener aquí presente al entrevistado? Tampoco, ¿no? Siempre con ustedes, yo les envié a ver, y creo que sí les envié a ver la entrevista que hizo Andrea Bernal al ex vicepresidente, al ex presidente de la República. ¿Sí o no? No, Miss. No. No, que bueno. Yo recuerdo. La que sale en la canción. ¿Qué canción? No es esa. Se las voy a pasar, chicos, revísenla. Y en serio que es justamente lo que uno tiene que hacer en el momento de entrevistar a alguien es decirle, señor presidente, muchas gracias por concedernos tiempo de su agenda. Pero es que, ¡ay, qué emoción, señor presidente, que me hayan dado la entrevista! De verdad, el medio está contentito. No, o sea, nada de esas cosas, ¿no? No tenemos emociones los periodistas. ¿Sí? Eso nos da la madurez. ¿Ok? Dice, no se le notaba.
La última vez que Silvana cayó presa, el 5 de mayo pasado, este dato es importante. ¿Sí? Le estoy diciendo a los lectores información. Estaba en la cama con su novio, embarazada y desnuda, pero no se le notaba. ¿Sí ven? ¿Ya? La brigada bonaerense la encontró a 15 cuadras de la Villa Hidalgo, en el partido de San Martín, en una casa chica de cemento blanqueado. ¿Sí? Jardín reseco en la entrada y una segunda construcción al fondo. Descripción. La mirada. Lo que hablaba Leila. La mirada, ¿no? ¿Sí? Describir qué observas. Hay momentos y momentos porque no podemos tampoco recaer en eso. ¿Sí? Si no lo sabemos hacer, vamos a contar mal. No sé, si es una casa que está bien pintada, si no es nada que nos llame la atención, si no es algo que denote pobreza, o sea, como que para qué contar. ¿Sí? No hay necesidad. Imagínense si decía una casa grande, con todas sus paredes pintadas, o sea, sí, como que no, ¿ok? Silvana estaba encerrada en un cuarto con Jorge, uno de sus novios. Esta palabra no la voy a decir, bajo el aire de un ventilador de techo, ¿sí? La brigada entró en el cuarto de modales, dice, con modales bonaerenses que y la sacó a patadas, ¿ok? Está permitiendo, ¿sí?, al lector crearse la escena. ¿Qué se imaginan ustedes? Una chica estando con su novio, teniendo intimidad, y cae la policía y la lleva presa. ¿Sí? ¿Ok? Claro, por eso digo, acá utilizan esos términos porque salió publicada en una revista independiente. En un medio tradicional eso no te van a permitir publicar. ¿Sí? Pasa por una edición. Todo depende de por qué. A ver, les voy a explicar. Los medios de comunicación tienen una audiencia definida, ¿sí? Estos medios de comunicación independiente, como Anfibia, como Gato Pardo, como El Faro, El Salvador, Salud con Lupa, bueno, todos estos medios independientes, que por ahí se me escapan muchos, tienen una audiencia de una mentalidad abierta, ¿sí?, que paga y está dispuesta a leer este tipo de textos extensos, bien elaborados, ¿ok? ¿Sí? Están dispuestas a pagar. Chicos, esto uno no se demora leyendo, o sea, el que tiene una práctica de lectura, por aquí tiene que decir cuánto tiempo te demoras leyendo, pero creo que media hora no es más, porque es tanto que tú empiezas, lees, y ni cuenta te das cuando ya terminaste, finalizaste de leer, ¿ok? La historia es muy buena, es una historia real, no es inventada, es una crónica periodística. Aquí lo que sí hay es mucha narración, o sea, cuenta muchas cosas, ¿no? Cuenta muchas cosas. Aquí el martes 17 de junio en la noche, tal cosa, fue a hacer la autopsia, toda la cosa, ¿no? Es interesante el texto, ¿sí? Entonces, en el medio donde se publicó, ¿sí?, su audiencia, ¿sí?, es una audiencia que consume de todo. Como consume de todo, tiene una mentalidad abierta que dice, ¡ay, dijo esa palabra! No, nada de aquello, ¿sí? ¿Y podría enviar ese enlace? Sí, mija, ya les envié el enlace justamente al chat. Ahí ustedes pueden encontrar, por ejemplo, vamos al Faro. Digamos que vamos al Faro. ¡Pac! Ahí está el Faro, ¿sí? Conexión mágica, y encuentran aquí un texto. ¿Sí? Ahí ustedes pueden revisar. Son textos súper interesantes, chicos. ¿Ok? Súper interesantes. Este es un regalito que se los dejo, ¿sí? Para que lo tengan ahí, no pierdan el link, siempre revísenlo. Les va a permitir justamente encontrar esos modos. Dice, mira, todos nacemos y morimos en algún lugar. Punto. ¿Sí se dan cuenta? Es ley de vida. Punto. ¿Sí? Si la primera frase de esta crónica está reservada para datos en apariencias triviales, es porque de seguro no lo son. Y no lo son porque el asesinato del joven Derek en junio del 2013 desencadenó una serie de acontecimientos que crearon un hilo invisible y mágico entre las dos ciudades, ¿sí?, la salvadoreña y la que lo vio nacer y la italiana que lo vio morir. ¿Sí? ¿Se dan cuenta? ¿De qué ustedes creen que van a leer posteriormente? ¿Sobre qué?
¿Sobre qué ustedes creen que van a leer? Del asesinato de Derek. ¿Sí ven? En el primer párrafo, pero lo cuento de forma diferente, no lo cuento de esa forma trivial, ¿no? Derek, en junio del 2013, fue asesinado en Italia, punto. No, o sea, lo cuentas de otra forma, ¿sí? O sea, esa idea tienes que buscar la forma de cómo contarla. ¿Cómo conseguimos esto? Aquí viene mi propuesta, ¿sí? No es tarea académica y es para el estudiante que realmente desee aplicarlo para su crecimiento profesional, ¿no? Una vez me dijo a mí un editor, y me acuerdo tanto de David Sosa, los buenos jefes se los recuerdas con nombre y apellido, él era un cubano, y él me dijo, Shirley, ¿tú quieres crecer? Y yo le dije, sí, claro, por supuesto, no me habla de estatura porque ya es difícil, ¿no? Mira, la única forma es lee y escribe todos los días lo que haces. ¿Sí? No es periodístico, por si acaso, no es algo periodístico. Pero no sé, digamos que me voy al cine los domingos con mi hija. Voy a poner ese ejemplo. Entonces voy, indico, son las 7 de la mañana y un sonido en mi puerta. ¿Sí? Es mi hija, Rebeca, quien me dice con voz angelical, mamá, vísteme para irnos al cine. ¿Sí? Inmediatamente nos saludamos con un beso, entonces eso es lo que me permite, lo que les estoy diciendo literalmente lo voy escribiendo y voy soltando, ¿sí? Es en cuenta los puntos seguidos que voy haciendo, ¿no? Inmediatamente nos dimos un beso en el rostro, ¿sí? Y nos fundimos en un abrazo, ¿ok? Punto seguido, ¿sí? Primero fuimos a desayunar, de allí, ¿sí? Buscamos en el ropero aquel vestido azul que le luce muy bien. ¿Se dan cuenta? Entonces voy poco a poco, pero eso me lo permite la práctica. La práctica ya, o sea, yo voy, les cuento como anécdota, ¿no? Cuando los chicos venían, los practicantes, al telégrafo, siempre me los enviaban conmigo porque yo tenía esa paciencia para enseñar que tal vez algunos otros colegas pues no la tenían, ¿no? Entonces ellos me decían, pero Shirley, ¿cómo usted llega y media hora ya escribe? ¿Sí? Yo les decía, ponte a practicar, ponte a leer, lee, 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 ¿sí? Ahora con algunos somos colegas, algunos están trabajando en medios de comunicación, ¿sí? Pero eso lo logras, chicos, si ustedes, no sé, este fin de semana se van a jugar pelota, ¿sí? Los chicos, los varones. Este fin de semana, no sé, las chicas se van a conversar con las amigas. Entonces, esa reunión yo la escribo y empiezo después. De una semana la leo. Después de una semana leo lo que yo escribí el sábado anterior. La leo, pero no, como decía Leila, no la leo como la dueña que escribió ese texto. No, lo leo como lectora. ¿Sí? Y ahí voy corrigiéndome. Uy, ve, aquí puse mal esta palabra, me comí esta letra, tipié mal esto. Uy, no puse signos de puntuación. ¿Sí? Uy, mejor me hubiese quedado el párrafo de tal forma. Empezamos a ser nuestros propios editores. ¿Sí? Ok, entonces continúo el relato, ¿sí? Ok, mi esposo llegó a casa, ¿sí? Ya al vernos vestidas, inmediatamente ya dije, no. Entonces, en ese momento puede ser que no me haya dado cuenta que utilicé otra vez inmediatamente. Pero el siguiente sábado que yo voy a leer eso de allí, y como lo leo con la cabeza fresca, ay, ve, puse dos párrafos dos veces seguidos inmediatamente. ¿Sí? Entonces, ahí empiezo a corregir. Ok, chicos. Es una propuesta que se las hago, les va a resultar cuando ustedes ya estén en séptimo, octavo semestre. Por eso les digo, chicos, no es periodístico. Esto es para soltar la mano, nada más. Para que ustedes después empiecen a leer. Miren aquí este párrafo, 1, 2, 3, 4 líneas. En esta línea, en esta oración, ¿cuántas ideas hay? ¿Cuántas oraciones? Hay una oración. Una oración por 7 palabras. La segunda, 2 oración, 4 palabras. La tercera, esta es la tercera oración que termina acá. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 palabras. Dicen que lo máximo que hay tenido de oración es 25. Yo tengo una duda ahí. Usted ya nos ha dicho antes las ideas principales las separamos con un punto, pero aquí estoy viendo algo que me llama la atención porque, por ejemplo, todos nacemos y morimos en algún lugar, es ley de vida.
para mí como que es una misma idea. Entonces, yo me confundo porque sé, en algunas palabras ponemos como coma. Entonces, ya te voy a decir por qué no. Todos nacemos y morimos en un solo lugar, ¿sí? Hasta cuando tú lo lees, ya hay una pausa, ¿sí? Es ley de vida, esto ya es como que complementas lo de acá, ¿sí? Arreglón seguido es ley de vida, ¿sí? Es una oración que va a continuación. Tú pones, todos nacemos y morimos en algún lugar, es ley de vida, coma, ¿sí? Pero no va a tener el mismo impacto, acuérdense lo que decía Leina, ¿sí? Y no nos olvidemos de esa música que tenemos que tener al momento de leer. Esa es una vida. Léelo. Todos nacemos y morimos en algún lugar, ¿sí? Es ley de vida. Al decir, todos nacimos y morimos en algún lugar, es ley de vida. Mira, eso es como para aceptar el hecho, ¿no? Sí. Ok, es para reafirmar lo que dijiste en el párrafo, en la oración anterior. ¿Sí? Es más, esto lo puedes omitir. Si lo omites, no pasa nada. Mira, todos nacemos y morimos en algún lugar. Si la primera frase de esta crónica, ¿sí ves? Vas directamente, no pasó nada. ¿Ok? ¿Sí? Eso se llama un inciso, no ocurrió nada. Lo edito y no pasa nada. ¿Sí? La oración no pierde sentido. ¿Mm? No sé si te queda clara la respuesta, hija. Sí, mis, pero, por ejemplo, yo lo podría leer también igual con una coma. O sea, mi confusión es esta, ¿cuándo podría usar un punto y una coma sin que pierda el sentido? Por ejemplo, yo lo podría leer igual que usted lo leyó. Todos nacemos y morimos en algún lugar. Es ley de vida. O sea, como que si tuviera el punto, pero con la coma. O sea, yo decía y pensaba, porque como que estaba muy cerca. Entonces, sí me quedaban esas dudas de los párrafos. Ok, Johanna, ¿cuál es la diferencia de la coma con el punto? Que la coma no haces un espacio, ¿sí? La coma lees de seguido, lees recorrido. El punto seguido sí te permite ese pequeño espacio. Ese segundito de que te permite, pero sobre todo, ¿en qué momento tú identificas que va a ir un punto seguido? Por ejemplo, cuando yo diga, saliendo de clases, tengo que resolver dos problemas académicos, ¿sí? ¿Ok? Eso es, saliendo de clase tengo que resolver dos problemas académicos. Es una sola oración, ¿sí? ¿Ok? De ahí, ¿cómo puede ser algo seguido? Hay algo que complemente, ¿no? Tengo que informar a la directora tal situación, ¿sí? ¿Ok? ¿Qué te quiero decir? Son dos ideas que están conectadas, ¿sí? Son dos ideas que están conectadas. Si en este momento ustedes vieron que hubo una interrupción, fue porque era algo importante. Tengo que resolver algo importante en beneficio de un estudiante, ¿sí? Entonces, si yo digo, saliendo de clases, tengo que resolver dos problemas académicos, ¿sí? Y digo, seguido, saliendo de clases tengo que resolver dos problemas académicos y tengo que notificarle a la directora tal cosa, ¿sí? Haces más larga la oración, unas dos ideas, ¿sí? Que tienen relación, pero puedes confundir. Esas dos ideas las puedes separar con un punto seguido, que te va a dar mucha más, te va a generar al momento de la lectura, ¿sí? No solo a ti como redactora, sino a la persona. Por eso te digo punto seguido, no te digo punto seguido final, no te estoy diciendo empiezas otro párrafo, ¿sí? Entonces, es eso. ¿Cómo lo haces? Llegas un momento en cuando empiezas tú a leer, ya te das cuenta de esas cosas. Si a mí me preguntan reglas gramaticales, chicos, se los confieso, qué pena que esté grabado, no me acuerdo las reglas gramaticales que aprendí en la escuela, ni las que aprendí en la universidad, ni las que aprendí en el colegio. Esto lo aprendí, yo sé dónde va el punto, dónde va la coma, porque la práctica profesional me lo fue enseñando, ¿sí? Después de un conector, de un sin embargo, de un no obstante, siempre va a haber una coma. ¿Okay? Pero te lo vas aprendiendo. Si me preguntas cuál es la regla gramatical, qué pena me da decir porque no me acuerdo. Pero eso te da la práctica profesional, ¿no? Entonces, más que todo, recordemos que siempre al momento de redactar tienes que tener estética. También. Es visual. Es como que yo les sirvo un plato de comida. Si no está bien decoradito, no está bien, puede ser que sepa bueno. Puede ser que sepa bueno, que esté rico, que esté delicioso. Pero visualmente, ¿la primera impresión cuál es? ¿Sí?
Entonces, como que, cuando, ah, pero está bueno, está rico, ¿no? O sea, a eso es que me refiero, ¿sí? No sé si Johanna ya te respondí la... A ver, vamos a poner otro ejemplo de todas maneras para mayor comprensión. Vamos a ver por aquí, vamos a buscar. Por ejemplo, la de Derek es una historia de marreros, de incertidumbres y de muerte, ¿sí? Mira, aquí, por ejemplo, hay comas, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí no vas a decir, dice, la de Derek es una historia de marrero, punto. De incertidumbre, punto. De muerte tampoco. O sea, ahí estarías abusando de, ¿ok? No tendría sentido. Llega un momento que ya es como que tú en la práctica profesional ya te das cuenta cuándo va y cuándo no. Punto seguido. Pero también lo es de esperanza, de fe y de humanismo. ¿Sí? Punto. Ahí termina. O sea, y si se dan cuenta, chicos, cada oración, sí, siguiente, complementa la anterior, pero ofrece algo diferente. O sea, da un plus diferente, ¿no? Dice, condensa lo mejor y lo peor del género humano. ¿Sí? ¿Ok? Perfecto, chicos. ¿Qué más les iba a decir? ¿Alguna pregunta, chicos, de la clase? ¿No hay preguntas? Dame. No. Ok, perfecto. Algo les iba a decir, chicos. Ya se me fue la idea. ¿Alguien me pregunta algo? Por chat. Dice, ¿qué opina usted de la periodista como Jordi Evol? Desconozco quién es ella. Disculpa, ¿quién me está preguntando esto? Cedeño Bravo. Jordi Évole, el periodista. Uno que entrevistó al expresidente. ¿De quién? Jordi Évole. Ya, ¿de dónde es? ¿De qué país es? Es de La Sexta y también Independiente. No sé si he visto sus entrevistas. Son muy dinámicas. No, pero lo voy a ver. Lo voy a ver. Jordi Évole, no. ¿Es ecuatoriano? ¿Me corriges? ¿Es ecuatoriano o de dónde es? No, no es ecuatoriano. Ah, no. Es de no, España. De España, ah. De La Sexta. Ya. Es el que entrevistó a Rafael Correa. Ya, parece que sí lo ubico. Pero no lo sigo mucho. Yo sabes que yo soy más de Latinoamérica, yo sigo más como que los referentes de... Pero sí, hay muy buenos por allá, no. No, te mentiría. Porque ha entrevistado gente... que a nadie le concede entrevistas y lo ha hecho de una forma correcta. Por eso me parece curioso. Es que siempre, no, y bueno seguirlo, sigámoslo. O sea, aquí a los compañeros vamos a verlo y para, pues, ¿por qué? Porque vamos a tener una sección de entrevistas, ¿sí? Vamos a tener una unidad, perdón, de entrevistas y allí vamos a ver, pues, justamente ejemplos de periodistas, como dice el compañero, gracias por tu aporte a la clase, ¿sí? De compañeros, de colegas periodistas que son respetuosos al momento de hacer su trabajo periodístico, como buenos ejemplos que podemos nosotros pues justamente emular, replicar, ¿sí? Y aquellos que realmente pues no están haciendo muy bien su trabajo periodístico. Te soy sincera, no lo he seguido. Llegó a entrevistar a Nicolás Maduro en el 2017. No, con lo que tú me estás contando, en la noche yo lo reviso. O sea, olvídate. En este mismo momento déjame pasármelo, porque eso sí, a mí, yo soy la persona cuando me dan una recomendación y me dicen que es súper bueno, ¿sí? Yo no dudo en, porque todos los días, miren, todos los días chicos se aprenden algo. Y porque yo siempre digo, de los estudiantes también aprendemos. Déjame buscarlo para tenerlo como referencia y me va a servir hasta para contarles a mis estudiantes de otros paralelos. Ya lo vamos a revisar. Ok, chicos. Bueno, gracias por tu aporte. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Algo que quieran aportar justamente a la clase para que sea más enriquecida? ¿No? ¿No? Ok, chicos. Entonces, empiecen a leer, empiecen a hacer ese ejercicio cuando, no sé, se vayan a una fiesta, cuando hagan algo. Como dice el compañero Víctor Cedeño, procuremos desde ya, chicos, tener ese tipo de referentes. ¿Sí? De que nosotros ya somos personas adultas que tenemos un criterio formado y podemos discernir si un profesional de la comunicación está haciendo algo correcto o no está haciendo algo incorrecto, ¿sí? Y siempre se los digo, no para criticar, sino que justamente para nosotros irnos moldeando, informando y sacando nuestro propio yo, ¿sí? En una de tantas entrevistas que hacía Leila Guerreiro,
Es como que hacemos un poquito del uno, un poquito del otro, un poquito del otro, un poquito del otro, y termino siendo ese producto bien concebido, ¿sí? ¿Ok? No es que copie, pero si, por ejemplo, este señor Jordi es muy respetuoso para entrevistar que presidentes de la República no le den una entrevista, ya por ahí me puedo yo comprender y entender de que está haciendo las cosas bien, es una persona respetuosa, que obviamente pues un presidente de la República de cualquier nación no va a conceder la entrevista a cualquiera. O sea, cualquier Pepito Piguave no le concede entrevista, ¿no? Tiene que tener un periodista, tiene que tener experiencia y todo aquello, ¿no? ¿Qué más les iba a decir? Justo con esto finalizo, hoy vi en Ecuavisa una entrevista que hacía Lenín Artieda a la jefa de política de revista Vistazo, ¿sí? Ok. A mí, en lo particular, me sorprendió muchísimo, porque nosotros los periodistas no podemos convertirnos en fuentes, nosotros no somos fuentes, ¿sí? Nosotros somos ese nexo entre las autoridades y los ciudadanos, nosotros somos los que preguntamos, nosotros no somos los que respondemos, ¿sí? Entonces, sí me hizo un poco ruido, no sé por qué razón, Ecuavisa permitió ese tipo de, por supuesto, ojo, la compañera colega, asumo que fue porque le invitaron y todo eso, ¿no? También en su respuesta ella hacía un análisis y todo esto, ¿no? Pero no perdamos el norte de nuestra profesión, no permitamos que nosotros nos convertamos en fuentes de información, porque no lo somos. Nosotros buscamos las fuentes de información, ¿sí? Entonces, cuidado ahí, chicos, por querer tener protagonismo, vamos justamente generando una impresión en la audiencia que genere ruido, o sea, como que una periodista siendo entrevistada, no sé, creo que ya estamos locos y el mundo se va a acabar, para que ahora se vea que a los periodistas se los entrevista, no sé. Pero a ver, ¿por qué la entrevistó a mí también? O sea, algo importante. Sí, se la entrevista porque se está hablando de la parte política y todo esto, pero para eso entrevisto a un analista político, pues. Alguien que realmente esté calificado, ¿sí? ¿Por qué? A ver, por si acaso, soy periodista y no estoy en contra de los periodistas, pero yo, no sé, si yo fuera una política y yo no concedería entrevistas a revista Vistazo, porque yo siento, ahí viene la parte ética, ¿no? Yo siento que la periodista política, la jefa de política de revista Vistazo, está parcializada, ¿sí? Entonces empiezo, yo como represento ese medio de comunicación, empiezo a perder credibilidad, ¿sí? Nunca perdamos el norte de que los periodistas, ustedes van a tener una asignatura de periodismo de opinión, ¿sí? Van a tener una asignatura de periodismo de opinión. Pero cuidado, no sé quién vaya a ser la maestra de ustedes, primero opinión, pero para ser periodismo de opinión, o para que un periodista, a ver, aquí se los voy a decir con un ejemplo. Cuando hubo el tiempo de pandemia, cuando hubo la época de pandemia, en los primeros días de pandemia, que se encontraban los fallecidos en la calle, que se escuchaba muchas cosas en las redes sociales, se leía muchísimo, allí me acuerdo que un canal internacional le pidió a unas compañeras acá en Ecuador que sean corresponsales. Eso es diferente, que tú vayas narrando y contando lo que está aconteciendo sobre un tema de gran relevancia, pero no te van a entrevistar. O sea, el periodista no concede entrevista. La función del periodista es entrevistar, no conceder entrevista, ¿sí? Se los enseño porque, ay, mis, como vemos eso en la televisión, eso está bien. No, no todo lo que se ve es correcto. Aquí les voy a decir que la mamá decía, si tu amiga se tira techo abajo, ¿tú te tiras? No, ¿sí? Entonces lo mismo, no porque otros lo hacen, nosotros lo vamos a hacer, ¿ok? Por lo menos mi deber y mi obligación como docente es enseñarles a ustedes lo que en la actualidad se está haciendo, y no nos conviene hacerlos nosotros, ¿ok? Sí, no conviene. Yo como periodista no puedo conceder entrevistas porque yo soy la que hago las entrevistas. Es más o menos como para una mayor comprensión. Es como que el paciente medique o recete al doctor. ¿Sí? No sé.
no tendría sentido. No tendría sentido, ¿ok? ¿Sí? Con esto finalizo, chicos. De todas maneras, tratemos de consumir buenos productos, tratemos de consumir buenos referentes que estén haciendo cosas interesantes en la profesión, ¿sí? Y no solo en esta profesión, todos los profesionales. Si eres abogado, tienes que buscar referentes, abogados que sean exitosos, que hayan ganado buenos casos. Si eres, qué sé yo, doctor, tienes que buscar pues, aquel doctor que haya hecho pues, una investigación y que haya descubierto el medicamento para curar tal enfermedad. Entonces, tú como futuro profesional tienes que buscar a esos referentes. Y a los que no están haciendo las cosas bien, pues simplemente los dejamos a un lado sin recriminar, sin nada, ¿no? Cada uno tiene su fórmula y para todos hay público. Para todos hay público, ¿sí? Para todos hay, ¿cómo dicen? Para gustos y colores no opinan los doctores, ¿sí? Ok, chicos, con esto me despido. Cuídense, que mi jornada se va de largo todavía. Cuídense, chicos. Bye, bye. Muchas gracias, Miss. Igualmente, pase bien. Gracias, Miss. Recording stopped.